si podemos tener todos la Biblia en nuestras manos, que podamos seguir lo que en esta tarde vamos a mirar. Dice así Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, pero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Hasta ahí dejamos esa lectura sorprendente. No hace falta que pregunte, que sabéis de lo que vamos a hablar en esta tarde. Es curioso. Tenemos ante nosotros algo en el credo en el cual no debemos de creer. No puede haber credo que no tenga esta enseñanza y esta doctrina, pero no es algo donde nosotros podamos o debamos poner nuestra confianza. Hemos visto el primer artículo de una fe, de las doctrinas básicas que debemos de tener como cristianos acerca de las Escrituras. Hemos visto acerca de Dios, la naturaleza, la persona, la obra de Dios. Hemos visto acerca de su Hijo, de Jesucristo. Y ahora tenemos que mirar, desgraciadamente, necesariamente, acerca de Satanás. Por tanto, en todo credo cristiano tiene que estar esta figura, su obra y su persona, pero en algo o alguien que nosotros deberíamos de evitar, conocer, para poder protegernos de él. Todas las demás doctrinas que ponemos en nuestra hipotética confesión de fe, todas aquellas doctrinas que creemos básicas son aquellas doctrinas donde nuestra confianza debe de estar. Tenemos que ser creyentes porque confiamos en ellas. Pero también tenemos que hablar de nuestro enemigo, que es enemigo del Señor. Así que vamos a ir por partes en esta hora. Sabemos que la gran estrategia de Satanás en los tiempos en los que estamos viviendo, se puede ver en dos direcciones. Por una parte es la negación y por otra es la obsesión. Encontramos personas que intentan no hablar, evitar el nombre de Satanás, del diablo, que el diablo pueda convencerlos de que no existe, de que no es real, de que es algo ficticio o una imagen, de quitarle importancia a su poder, a sus habilidades. Pero por otra parte podemos encontrar aquellos otros que no hacen sino ver el diablo por todas partes,
que tiene obsesión de poder ver la culpa en él y sus ataques, como si no hubiera cosa en este mundo que no ocurriera por la estrategia y el poder de Satanás. Los creyentes ni debemos evitar hablar con él, de él, perdón, ni debemos de evitar hablar todo el tiempo de él. En alguna ocasión he conocido de congregaciones, de iglesias y cristianos que pasan más tiempo hablando de Satanás y echando demonios que proclamando el nombre del Señor Jesucristo e invitando a la gente a venir a Cristo. Pero tenemos que hablar de él y tenemos que buscar la realidad de este personaje en las Escrituras y, por tanto, en nuestra propia vida. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos enseña acerca de su origen y de su naturaleza? Bueno, podemos mirar en diferentes lugares y podemos ver en esta historia, que nos va a ser ilustrativa, de Apocalipsis 12, que nos dice, nos enseña que el diablo, Satanás, es un ángel, que fue un ángel creado por el Señor con el resto de los ángeles. Perdón. Por tanto, podemos decir que Satanás es un ser espiritual. No es algo que pueda asemejarse a nosotros o que sea igual a nosotros en el aspecto y en la naturaleza física. Esperemos que se me pase esto. Hubo un tiempo antes de la creación del ser humano que el Señor estaba rodeado, Dios en su majestad, de una multitud de ángeles sin número, nos dice, que clamaban y proclamaban alabanzas de nuestro Dios. El ángel en sí significa mensajero. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que los ángeles fueron creados para ser mensajeros e instrumentos de Dios para su gloria. En varias ocasiones podemos ver en las Escrituras cómo los ángeles rodean la gloria del Señor y le alaban y le glorifican. Incluso cuando es diseñado el arca o el templo, podemos ver que alrededor del arca y de los altares, etc., se dibujaban o se hacían figuras de querubines y de ángeles. Constantemente podemos ver, por tanto, que Dios requiere y demanda que sus criaturas le alabaran y le glorificaran. Una de aquellas inmensas y extraordinarias criaturas que eran mensajeros para y por la gloria de Dios era Lucifer, que nos dice en alguna parte la palabra de Dios, en los profetas, y que nos dice que se llamaba así ahora Satanás o el diablo. Era parte de la multitud de las criaturas de Dios, mensajeros y adoradores de nuestro Dios. Qué gran privilegio pasar siglos ante la gran belleza, hermosura, poder, gloria de nuestro Dios y poder alabarle y reconocerle. No podríamos contar cómo el tiempo podría pasar viendo la grandeza de nuestro Dios y estando tan cerca. Pero también nos dice la Escritura, podéis leer, por ejemplo, en el profeta Ezequiel con más detalle cuando nos trae una imagen de un emperador, de un conquistador, a la misma vez que nos habla de este Lucifer y de este ángel caído, Ezequiel 28, por ejemplo, o también en Isaías, donde nos dice que esta criatura que ha visto y ha sido creada con el fin de darle gloria a Dios, ha pecado. Y su manera de pecar es rebelarse, no conformarse con ser criatura con un objetivo definido, sino querer ser más de lo que se le ha destinado a ser. En lugar de admirar la hermosura de nuestro Dios, el Creador, se ha admirado a sí mismo. En lugar de querer reconocer al Dios que le ha dado forma y que le ha dado existencia, se ha pensado que a sí mismo Él es hermoso sin la grandeza o la gloria del Creador. Por tanto, se revela y quiere tomar parte de esa belleza o de esa gloria y majestad que tiene el Creador. Y por tanto, nos dice la palabra que este ángel es castigado.
la imagen que nos demuestra Juan cuando está en la isla de Patmos y aquellas visiones que tiene y cómo puede ver aquel gran dragón que ha perdido el privilegio por causa de su rebeldía y por tanto es arrojado fuera del cielo. Y pierde todos los privilegios que pudiera haber tenido, pero no cambia su corazón y no cambia su deseo. A pesar de haber recibido aquel inmenso castigo de parte de Dios de perder sus privilegios y de haber perdido el lugar que tenía de morada en los cielos delante de la gloria del Padre, aún así persiste en su rebeldía. Y por tanto tenemos tristemente en el tercer capítulo de nuestra Biblia, ya en los comienzos, en las primeras páginas de la historia del ser humano, aquella serpiente que se acerca a Adán y Eva y les seduce con su astucia para que pequen. Por tanto, ha perdido todo lugar y es condenado a ser arrastrado, a ser arrojado fuera del cielo. Su fin ya está destinado, pero su corazón aún persiste en rebelarse contra Dios. Por tanto, tenemos un ser espiritual que ha visto grandes cosas, que ha estado muy cerca del Señor, que ha sido instrumento de la gloria del Señor, pero que por causa de su rebeldía y de querer ponerse a igual con Dios, ha perdido todos sus privilegios, ha sido arrojado fuera del cielo, pero no ha perdido su maldad y su poder. Hay mucho más que pudiéramos ver en la persona y el carácter del diablo, pero tendríamos que ir más aún, asuntos importantes, y es la obra. ¿Qué es lo que hace un ser espiritual que ha visto tanto y que ha tenido tanto a su alcance y que lo ha perdido todo y que ha sido destinado a sufrir las consecuencias de su orgullo y de su vanidad? Bueno, lo podemos ver desde el primer principio o de principio de la historia. La obra de Satanás es la de oponerse a Dios. No ha comprendido cuál es su pecado. No hay opción, fijaros bien a lo que voy a decir, no hay opción a Satanás para arrepentirse. No es que pueda ocurrir algo en la historia, en el futuro o en el presente, que pueda remover las entrañas, la conciencia del diablo y convertirse en un instrumento de gloria. No. Constantemente y por toda la eternidad ha sido condenado el ángel caído a oponerse a Dios. Y siempre será en su naturaleza un opuesto a Dios. Sabemos que no hay nada y no hay nadie que pueda tocar aún ni en la imaginación el poder y la gloria de nuestro Padre, el Creador de todas las cosas. Pero aquí tenemos un ser espiritual increíblemente poderoso y arrogante, que se opone a todo lo que venga de Dios. Y no solamente es que se opone a Dios y rechaza la majestad y la gloria que Dios tiene y solamente Él, sino que además se opone a todos los propósitos y a toda la obra de Dios. Especialmente podemos ver en este capítulo 12 de Apocalipsis cómo ese gran dragón que aparece en el cielo se opone a aquella imagen de mujer que ha dado a luz aquel que será el Salvador de las naciones. Su obra será perseguir todo aquello que la grandeza y la gracia de Dios ha creado. Entre ellos estás tú. Y todo aquello que pueda ser hermoso, que nazca de la voluntad de Dios, será por naturaleza enemiga del diablo. El diablo está opuesto a todos los propósitos y a todos los deseos de Dios el Creador. Y llegamos entonces a la conclusión de que el mayor enemigo en este mundo que tiene el diablo es la Iglesia misma. Nos dice la Escritura que nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo, igual como la nación de Israel era representación de la majestad y misericordia de Dios en la tierra, en medio de las naciones. Nosotros ahora, la Iglesia, somos como la esposa del Cordero.
Somos como esa luz que aún tiene que alumbrar en medio de las naciones. Y teniendo nosotros este privilegio y este mandato de parte de Dios de encaminar a todas las criaturas hacia Dios, a todos los seres humanos, tendemos, por tanto, a Satanás como nuestro enemigo. Satanás quiere destruir todo aquello que embellece a Dios en su creación. Y quiere destruir y dañar aquello que es más hermoso en las manos y en la obra de Dios, que es un pueblo redimido. Por tanto, la Iglesia es perseguida, maltratada e intentar destruida, ser destruida por el mismo Satanás. Es más, tenemos que ver, por tanto, que la mayor y gloriosa tarea de nuestro Dios en los cielos es la salvación de hombres. El propósito, o uno de los propósitos principales de la Iglesia, es predicar el Evangelio a las naciones. Tenemos que ir y anunciar por todas partes la obra y la persona del Señor Jesucristo. La tarea, por tanto, del diablo que está opuesta a Dios, a toda su creación y en particular en la Iglesia, es impedir la salvación de hombres y mujeres y de mantener en esclavitud a la raza humana mientras sea posible. Si miráis conmigo, por ejemplo, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 8, dice así, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 12, es la parábola del sembrador, una vez más, lo veíamos también este jueves pasado. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. ¿Podéis ver la maldad? No solamente es que él no puede disfrutar de la gloria y de la majestad, de la hermosura de Dios, sino que quiere impedir que otras criaturas como nosotros, los hombres, puedan disfrutar. Por tanto, cuando tiene oportunidad, dice que viene como esos cuervos que intentan arrancar la palabra de Dios y dice el Señor Jesús en esta parábola para que no crean, para que no lleguen a convertirse. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, también nos habla de la misma manera. Por tanto, fijaros bien que no es tanto su enemistad contra Dios que ya le condena de por sí, sino ese corazón o esa actitud que no da lugar a la conversión ni a la esperanza, que constantemente se revela para hacer daño a todo lo que pueda tratar o hablar o ser semejante a la obra y la persona de nuestro Dios. Por tanto, el ser humano está en sus manos. Sabemos que no podemos echar la culpa a la serpiente o al diablo de la incapacidad del hombre para convertirse. El hombre no cree porque no quiere. El hombre, el ser humano, peca porque quiere. Su condenación es su rebeldía. No podemos echar la culpa de nuestra condenación, la culpa de la condenación de los hombres al infierno, a la astucia del diablo. Pero sí podemos ver que el trabajo del diablo es retener a las almas para que no crean e intentar arrebatar la semilla de la fe en el corazón de los seres humanos. Para que el diablo tenga esta actitud y tenga esta tarea horrible, necesita un poder y una manera de obrar muy característica. No es simplemente otro ser humano que impide por su actitud que los que están a su alrededor crean. Podemos ver de personas que se burlan del Evangelio y que impiden que otros de su misma familia, de su gente, acepten la salvación. El diablo va mucho más allá y ejerce todo su poder y dedica todo su tiempo a impedir que el hombre y la mujer alcancen la salvación. Y no estamos hablando de un arrebato que pueda venir en ciertos momentos. Desde que fue arrojado de los cielos, desde ese mismo instante hasta que sea arrojado a su destino final,
El diablo constantemente está trabajando para que hombres y mujeres no acepten el Evangelio y está ejerciendo toda su capacidad y todo su poder para impedirlo. No es cuando nosotros dedicamos cierta parte de nuestro tiempo a algo específico, sea bueno o malo, sino que nuestra existencia está envuelta todo tiempo para esa tarea. Y el diablo está a pleno tiempo, constantemente, con la multitud de sus ángeles para impedir la salvación del ser humano. Nos dice la Escritura que el diablo es tremendamente poderoso. En Efesios capítulo 2, versículo 2, nos dice que tiene un poder que no podríamos llegar a describir. No es alguien más como nosotros. Tiene una creación diferente y tiene un montón de milenios de experiencia y de trabajo. Nos dice la Escritura que es el príncipe de la potestad del aire. De alguna manera nos está describiendo aquella majestad que puede manifestarlo en diferentes aspectos. Los evangelios dicen, por ejemplo, que él es el dueño de los incrédulos. Tal es así que el Señor Jesús dice, vosotros hacéis la voluntad de vuestro padre el diablo. No podéis hacer otra cosa sino ser instrumentos del diablo. Esto es terrible. Es un destino que nos está marcando inmenso y está mostrando el poder que Dios, que el diablo tiene. El diablo puede mover el corazón y las mentes de las personas porque puede poseerlos por completo para que hagan lo que él quiere que hagan. Y mueve las naciones, mueve los imperios según su voluntad. Tiene un poder inmenso en los seres humanos. Es dueño de aquellos que no pertenecen al Señor Jesucristo. Y nos dice que es un dueño hasta poseerlos completamente. De las imágenes más tristes que podéis tener en las Escrituras es aquel pobre, miserable hombre que vive en las puertas del cementerio, que no es capaz nadie de atarle ni aun con cadenas, porque está poseído por completo. Y no es algo que pertenezca al pasado, sino que es algo que se puede repetir constantemente también en el presente. El diablo no solamente susurra y domina la conciencia de las personas, sino que puede llegar a poseer por completo. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, nos habla con claridad también. Y no solamente esto, sino que podemos ver en la historia y en las Escrituras cómo él puede provocar grandes males en las personas y también fuera de las personas. Es la historia del pobre Job y cómo tiene que experimentar los ataques malignos de Satanás. Uno podría decir, pobre Job, que ha sufrido ataques de ejércitos enemigos. Pero en realidad sabemos que ese ejército de enemigos fue enviado por el diablo. Pobre Job, que su casa y sus tierras han sido arrasadas. Pero no ha sido las inclemencias del tiempo. Ha sido un Satanás que estaba detrás y que tenía poder sobre esas circunstancias para que Job lo sufriera. Podemos ver la desgracia cuando sus propios hijos mueren en los conflictos bélicos de la época, pero no fueron los enemigos los que mataron directamente a los hijos de Job, sino que Satanás estaba detrás de aquellos ejércitos y de aquellos enemigos. Una enfermedad, una sarna, una herida en sus carnes ataca a Job de manera horrible. Pero no es simplemente una mala dieta o una combinación de circunstancias, sino que Satanás está detrás de todo aquel daño de Job. Eso lo podemos ver más adelante en los mismos evangelios, que algunos eran ciegos por un espíritu del diablo que estaba con ellos. Las enfermedades, muchas de esas enfermedades, eran causas del poder de Satanás sobre las personas. Hubo gente que no podía hablar, que eran mudos por causa del espíritu de mudez que tenían. Incluso algunos tenían una actitud suicida constantemente por el espíritu de Satanás que los dominaba.
Por tanto, no es simplemente alguien que de una manera general podamos ver que se opone a la obra de Dios impidiendo con astucia que creamos, sino que puede ejercer un poder terrible sobre las inclemencias o la naturaleza o los poderes que están a nuestro alrededor. Provoca y puede provocar grandes males. Es más, en Apocalipsis 12 y en otras partes también podemos ver cómo el diablo es capaz de grandes prodigios y de grandes señales. Hasta el punto puede hacer prodigios y señales que grandes multitudes pueden seguirle y adorarle porque piensan que él es un Dios. Sabemos que no es Dios y que nunca podrá llegar a ser Dios, pero está la majestad de poderes y señales que pueden mostrar, que las multitudes pueden llegar a confundirlo. Por tanto, no estamos hablando de alguien que tenga un poder muy limitado, sino a alguien que es tremendamente poderoso y que es inmensamente astuto. La gran habilidad que tiene el diablo, incluso en esa astucia, es el de pervertir las Escrituras. Lo podemos ver en la palabra del Señor y lo podemos ver en nuestra propia experiencia. El diablo viene al Señor Jesús en aquellos 40 días donde fue tentado y probado, que Satanás, utilizando las Escrituras, quiere hacer que el Hijo de Dios, hecho hombre, peque y se rebele. No hay mayor peligro de verdad en el tiempo en el que estamos viviendo que poder utilizar la palabra de Dios, que es para vida, para traer muerte y engaño. Y el diablo es un maestro de poder decir tal mentira que parezca una verdad. Recordar cómo actúa con la misma Eva y con qué astucia mueve el mismo mensaje que Dios ha dicho y que Eva ha escuchado de parte de Adán. Puede traer falsas doctrinas. Nos dice el apóstol Pedro que se han levantado falsos profetas y maestros que incluso están dentro de la misma congregación del pueblo de Dios, pero que en realidad no están trayendo mensaje de parte de Dios, sino mensaje de parte de Satanás. Y por tanto sus palabras, aunque puedan sonar espirituales y puedan sonar cristianas, en realidad son palabras de destrucción y de daño. Hasta el punto de que podemos estar escuchando mensajes que nos parecen de Dios, pero en realidad no son de Dios, sino falsos maestros guiados por su padre el diablo. El diablo es padre de mentira. Es padre de engaño, nos dicen las Escrituras. Puedes estar escuchando algo que te pueda parecer que es una experiencia importante y a tener en cuenta. Alguien que te pueda estar hablando con un carisma y con una convicción que casi gana tu atención, pero que en verdad es el diablo que quiere dañarte y quiere destruirte. No va a venir el diablo en su astucia a revelarse con toda su crudeza y toda la realidad, toda la monstruosidad que hay dentro de su corazón, sino que vendrá como ángel de luz y se mostrará delante de ti con todo el atractivo y toda la hermosura que tú pudieras desear. No importa qué imagen te puedas hacer de Dios, el diablo la puede imitar. Y no importa qué palabras a ti te gustaría escuchar, el diablo las puede repetir. La gran astucia del diablo, el gran poder del diablo, no es que pueda traer tormentas y daños a tu vida y a tu cuerpo. El poder del diablo no es que pueda susurrar cosas al oído de la gente para retenerlas, sino es astucia que puede sonar verdad, pero que al final es mentira. La perversión de la misma palabra de Dios. Nos dice la Escritura que la gran tarea del diablo es la de acusar y la de tentar a los creyentes. De la misma manera que lo hizo con Job, lo puede hacer contigo. Hay alguien en el pasado, nos dice Juan en su visión, que ha estado acusando a los creyentes. Seguramente hay mucho en tu corazón malo y que no te gustaría tener,
¿Cuántas veces has pecado y cuántas cosas escondes en tu vida que te avergüenzan? ¿Y cuántas veces el diablo viene y te dice, pero tú eres creyente y has hecho estas cosas, no es horrible, el Señor no te ama, te permite estas cosas, el Señor se ha apartado de ti, no te puede amar? Y tantas cosas horribles que nos hacen temblar y que nos acusan. Es la astucia del diablo. No importa que las Escrituras puedan decir que el que está en Cristo Jesús está seguro, sino que además vendrá el diablo y te dirá, esto no es cierto, ¿cómo vas a estar seguro si has pecado? No importa que nos diga la Escritura que el nombre de salvación es el Señor Jesucristo, que el diablo vendrá y te dirá, apártate de Jesús, porque hay otros caminos más fáciles y más sencillos para ser salvos. De todo tiempo y en todas maneras, el diablo vendrá. Tienes cosas de que ser acusado y el diablo las va a traer en cualquier momento. El diablo es el que siembra la discordia y siempre es el que va a traer conflictos entre nosotros. Y si no, leer en Proverbios cómo nos señala esta debilidad que tenemos. El diablo trae cizaña y lo que nos parecía armonía y bienestar entre nosotros, el diablo lo va a convertir en conflictos. Si miráis en la historia, podremos ver cómo cristianos se han matado en conflictos bélicos, cómo iglesias han sido quebradas y divididas por la astucia del diablo. No importa la pequeña grieta que nosotros dejemos, el diablo puede venir y puede afectarnos y puede dañarnos. El diablo no está quieto. Y si hay una imagen que nos lo puede mostrar en las Escrituras, nos dice es como un león rugiente que anda alrededor, de qué manera te puede devorar. Somos pequeñas piezas en su juego, somos pequeños corderos débiles y el león está dispuesto a arrojarse sobre ti y destruir tu fe si esto fuera posible, a quebrar tu relación con el Señor o a quitarte el gozo de la salvación si estuviera a su mano. Porque esto es donde trabaja el diablo todo el tiempo. Puedes estar en esta tarde escuchando con un gran gana lo que la Escritura puede estar enseñándote. Puedes ir a tu casa y leer con gran gozo las palabras de salvación y de esperanza que traen las Escrituras. Pero a tu lado en cualquier momento está el diablo dispuesto a arrojarse sobre ti y negar lo que estás leyendo y contradecir las experiencias que estás viviendo. O engañarte mostrándote otros caminos que no existen en realidad. Por eso es muy importante que tengamos en nuestros credos la persona y la obra del diablo. No estamos hablando de un enemigo común. No estamos hablando de ateos o de comunistas o de musulmanes que se oponen al cristianismo. Estamos hablando de una figura invisible pero inmensamente poderosa, que no está solo, sino que una tercera parte de las estrellas del cielo, aquella multitud de ángeles caídos que él ha arrastrado, están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que en tiempos como estos en los que estamos viviendo no lleguemos a creer en el Evangelio. Pero todo esto que es triste y es horrible y que podíamos dar mucho más detalle, no lo podemos dejar aquí, porque nos dice a la misma vez que hay límites y que hay un fin para Satanás. Lo que tenemos que marcar en primer lugar, después de haber dicho todo el daño que es capaz de hacer y que está haciendo el diablo, es decir, que el diablo depende total y constantemente de la voluntad de Dios. Lo podemos ver en Job, donde aun cuando el diablo manifiesta maldad inmensa contra Job, todo ocurre porque Dios le da permiso para que ocurra. Y lo podemos ver en los tiempos en los que estamos viviendo. Si miramos, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 22, constantemente podremos ver que sí es verdad que el diablo tiene poder, pero Dios tiene todo el poder. Que el diablo puede hacer grandes cosas, pero no es infinitamente poderoso como es nuestro Dios. Que aun cuando podamos ver que Él es el príncipe de este mundo, Dios supera todos los principados y majestades que pudiéramos imaginar. Cristo, nos dice en segundo lugar la Escritura, ya le ha vencido.
Nos dice en cierto momento, cuando vienen los discípulos, los doce, demasiado contentos por lo que está ocurriendo y por el poder que está manifestando, incluso haciendo que los malos espíritus que se les sujeten, que el Señor Jesucristo, como una visión, dice: yo he visto a Satanás caer y he visto cómo se le va a pisar. La victoria del Señor Jesús sobre el diablo no fue ya únicamente en el destino que fue marcado por Dios desde el principio, sino que lo ha conquistado, lo ha confirmado cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita de la cruz. El significado de la cruz no es únicamente perdonar tus pecados, sino que es además vencer toda la estrategia, todos los trucos, todos los poderes que el diablo pueda haber manifestado. Podríamos haber pensado que cuando Cristo está en la cruz moribundo, o aquellos tres días que Cristo permaneció muerto, que el diablo ha vencido, pero es todo lo contrario. En medio de la oscuridad viene la luz, y el Señor Jesús se levanta todopoderoso y ha vencido. No se ha dejado seducir por aquellas tentaciones del diablo en el desierto, sino que el Señor lo ha conquistado por méritos propios. Cristo ha vencido. Y no nos dice la Escritura que Cristo está por vencer, no, ha vencido ya, aun cuando el diablo sigue atacando e intentando destruir la obra del Señor. Y nos dice también la Escritura, podemos ver los indicios en este pasaje de Apocalipsis 12, que el diablo será aplastado definitivamente. Tal es así, nos dice la Escritura, que ha habido un lugar que ha sido creado a propósito para el lugar eterno del diablo. Un lago de fuego y azufre, donde el diablo va a ser arrojado. No dice que se está haciendo todo lo posible, se está intentando para que al final el diablo pueda caer en aquel lugar de castigo eterno. No, lo que se dice en la Escritura es que ese lugar ha sido creado para el destino del diablo y por tanto es el suyo. Y será aplastado por completo. Y se le va a quitar todo el poder que ahora puede ejercer en las almas de muchas personas. Es por tanto importante que tengamos en cuenta todo ese poder y toda esa estrategia de Satanás. No os burléis de su poder, no lo ignoréis, porque está a vuestro alrededor para intentar haceros daño. Pero donde está Cristo, allí hay libertad. Si Cristo está en vuestro corazón, no va a haber lugar para la preocupación. Cada vez que penséis en el diablo, tenéis que pensar en el poder que aún manifiesta en el mundo, pero recordar también el destino que ya está señalado y firmado y es seguro para el diablo. El diablo terminará en el lugar que ha sido destinado. Pero hay una verdad importante también para terminar que debemos de tener en cuenta. El diablo puede acercarse a ti, te puede seducir, puede susurrar en tu oído cosas mágicas que te atraigan y que te puedan apartar del conocimiento y de la gracia de Dios. Si eres creyente, podrá mover toda su estrategia. Pero el diablo no puede poseer tu corazón. Ya no puede ganar lo que Cristo ya ha ganado. El diablo puede retener las almas de muchos el tiempo que Dios se lo permita. Pero las almas que han sido ganadas por la obra del Señor Jesucristo ya están seguras. El diablo no puede poseer ya más al creyente. Y no solamente eso, nos dice la Escritura que los creyentes podemos vencer al diablo porque somos vencedores con el Señor Jesucristo. Tenemos la capacidad por la presencia del Espíritu en nosotros, por toda la gracia que Dios ha vertido en los suyos para poder resistir al maligno. Podemos imaginar todas las huestes y toda la majestad del príncipe de este mundo. Podemos ver aquella multitud de ángeles caídos que vienen con él. Pueden mostrar su terrible fiereza con aquel dragón en medio de los cielos. Y nosotros, pobres corderos débiles. Pero nosotros podemos vencerle, porque con nosotros nos acompaña la gracia, nos acompaña la obra de Cristo. Y en el Señor Jesucristo podemos decir no a todo aquel poder. El diablo podrá venir y nos podrá quitar bendiciones, y nos podrá quitar la salud, y nos podrá quitar incluso
la vida, pero el alma ya no nos la puede quitar. E incluso nuestro cuerpo no lo puede retener. Porque un día, aun cuando estemos en las mismas manos de la muerte, el Hades entregará los cuerpos para que las almas liberadas y victoriosas en la sangre de Cristo se puedan unir. Eres, si es que eres creyente, vencedor. Tenemos que actuar con sabiduría y con humildad. No te enfrentes solo a Satanás, pero no tengas temor de Satanás, porque el Señor está contigo. Y cuanto más cerca estés del Señor, más el diablo intentará atacarte, pero más impotente se va a encontrar. Tenemos que proclamar al mundo, por tanto, de que hay un enemigo terrible. Es invisible, no se puede palpar, no se puede ver, pero es real. Y tiene un poder que se mueve, no hace falta sino ver las naciones y la situación en la que estamos viviendo para poder ver el terrible poder del diablo. Pero no se ha alejado Dios demasiado de nosotros. Y sigue teniendo en cuenta sus promesas y su palabra. Y en medio de todos estos conflictos, y en medio de todos estos sufrimientos, el pueblo de Dios es más que vencedor en el Señor Jesucristo. Si Cristo es con nosotros, ¿quién, ni siquiera el diablo, será contra nosotros?